están, chicos? Chairos, fifís, repórtense, ya estamos aquí. Chairos contra fifís, donde la política se discute a tuitazos. A tuitazos. Y hoy tenemos unos tweets. Hoy tenemos pero bien desgarradores, ¿eh? De los dos lados. Así que agárrense con todo porque le vamos a presentar unos tweets que están de a madres. Como Ana Gabriela Guevara, que le vale más. Bueno, pero está bien, bien mamada. Así lo dijo, le vale madres lo que digan de ella. Para más información, síganos en La Otra Opinión, www.laotraopinion.com.mx. Creo que me comí una W, pero es www, siempre me pasa. Y pues ahí tienen más información también de todos los temas acerca de la cuarta T. Y aparte nos pueden seguir a través de Twitter, que es @chairosbsfifis_al final. Exactamente. Así que ahí nos pueden también seguir y comentarnos ahí cualquier cosa que se les ocurra, mentarnos la madre, lo que sea, lo que quieran. Y bueno, por todo este caos que se ha expandido de lo del coronavirus, ¿ustedes qué piensan? Coméntenos. ¿Han leído? ¿En dónde han leído? ¿Qué fuentes se basan? Porque del gobierno ya vemos que no, que no hay nada. No, casi todo lo que escuchamos viene de la OMS, porque así del gobierno mexicano o de la Secretaría de Salud, es que abrácense, no pasa nada. Si tengo el coronavirus, pinche coronavirus, voy y abrazo al presidente, ¿no? O sea, voy y le lleno de besos en el Palacio Nacional. Pues es lo que él dijo, ¿no? De hecho, bueno, el video no es exactamente de hoy, me parece que es de la semana pasada, días pasados, que bueno, no se había considerado el coronavirus como pandemia. Pero ahora sí. Pero ya. Ahora ya hasta la OMS ya dijo que no se debe de tomar a la ligera esta situación, pues ya se han cancelado eventos en varios países, que bueno, también hay que tomar en cuenta que aquí están confirmados 12 casos, los cuales... Por ahora. Y pues también han reportado que en el aeropuerto internacional no se han tomado ninguna medida. Nada. O sea, actores y... Y todas las personas que viajan, si en redes sociales circulan videos de que vienen del extranjero, allá los revisan, los se meten a una revisión médica, llegan aquí en México como si nada, órale, pásale. Y ahí va, pues si traen la enfermedad importada, pues de allá, llega a México y mira, todo felices. Y no es que lleguen y ya porque conviví con esa persona, bueno, no, más bien, que llegue la persona y no es que se vaya el virus, o sea, se queda por mucho tiempo. Y puede haber un riesgo para todas las personas que en días, que en días posteriores pasen por ese lugar. Vamos a ver cómo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la prevención para el coronavirus. Atentos. Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? Sí, no pasa nada, o sea, y no pasa nada, hay que abrazarse. O sea, mire, yo entiendo, o sea, la OMS declaró la pandemia, la coronavirus, como una pandemia, lo cual no tiene que ver con la mortandad de la enfermedad, pero sí la propagación de la enfermedad en todo el mundo. Pero, pues esta persona que dice que es presidente, pues nos dice que no pasa nada y hay que abrazarnos. Pues bueno. Coméntenos, ustedes qué opinan, es exageración lo que está pasando. Nosotros, México, nos tenemos que preocupar. Yo digo que, bueno, ¿cuántas muertes ha habido ahorita? Bueno, en China, pues ni se diga, ¿no? En Italia, en España. Y pues todo, también ahorita se han cancelado eventos, como ya había dicho. Y aquí en México, este fin de semana... El Vive Latino, vienen de más conciertos, de hecho hoy sí se dijo algo sobre la feria internacional, bueno, la feria de San Marcos, celebrada en Aguascalientes, es un evento. También el tianguis turístico que se va a posponer de aquí hasta septiembre. Pero si ven las fotos, las fotos de la feria de Aguascalientes, multitud, O sea, sí. Vienen de diferentes países porque es una feria internacionalmente conocida y pues vienen
muchísimas personas, las cuales sí está en grave riesgo esto. Bueno, lo que ustedes opinen, pues nos escriban aquí en los comentarios. ¿Qué opinan acerca de este tema? ¿Es una, cómo se llama? ¿Es un pánico? ¿Qué opinan acerca de esta enfermedad? ¿Qué han leído? O que la verdad es muy poca la información que disponemos aquí en México. Y pues bueno, vamos a ver, se hizo en esta semana se hicieron dos hashtags, uno por parte de los chairos y uno por parte de los fifís. Pues vamos a ver la pelea entre estos dos bandos. El primero, AMLO triunfo presidencial. Gracias a López Obrador por trabajar por el bienestar del país desde las 6 de la mañana. Combatiendo la inseguridad y la violencia en el país. De cafecito, claro, porque no. Si no, no despierta, ¿no? Ahí vamos a ver el siguiente tuit. Dice, el 9 nadie se mueve, AMLO renuncia, ya ponte a trabajar, no que querías arreglar México, te quedó grande la silla. AMLO, el fracaso presidencial. Cabe destacar que estos son los dos hashtags que se pusieron en tendencia, el AMLO, el fracaso presidencial. Ahí va, ¿no? Y AMLO, triunfo presidencial. De hecho, surgió una y después surgió la otra, nada más que no me acuerdo cuál surgió primero. No sabemos si los bots recibieron paga doble ese día, pero... Pero estuvieron dándose con todo en las redes. Tenemos un digno representante de nuestro país. La lucha contra la corrupción apenas empieza. El respaldo del pueblo lo acompaña. AMLO triunfo presidencial. Dice Jackie, andan con toda la maquinaria amenazando con tirar cuentas. Qué duro les pegó la marcha. La caída de López reportada hoy es contundente. Pero un consejo para ellos, ya no están en campaña, ahora son un gobierno. Si caen es por ineptos. Y para el AMLO, el fracaso presidencial. Seré breve. AMLO, triunfo presidencial. Levante la mano quienes. No, pues nada más, pues es que sí. Dice Paco García, está claro que López está acabando su tumba. Sigue en caída libre. Se va a volver más loco. López Obrador, gracias por tanto amor al pueblo. Por los apoyos sociales, por hacer que paguen impuestos los que antes no lo hacían. Por perdonar los impuestos a Yadkol. Por los proyectos de nación, porque nos escuchas, por quitarles pensión a expresidentes, por recuperar nuestra esperanza. Por liberar a Ovidio, o sea, un buen de cosas, por, ¿no? Por perdonar a expresidentes. AMLO triunfo presidencial. Todos los días harán hashtag y campañas contra el presidente. Y todos los días diremos, AMLO se queda, AMLO no está solo. Claro, no hay... Yo creo que hay una campaña muy fuerte en contra de AMLO desde la presidencia. Y esa campaña es orquestada por López Obrador mismo. Nada más vean sus tweets el año pasado. Pobre México. Ay, esta foto, de hecho... De la pala, ¿no? No, salió la de las carnitas, no sé si te acuerdas. Sí. ¿No? Es una foto increíble. Pobre México, gobernado por una caricatura de presidente, donde al buscar su nombre en las redes te significa... Encontrar más memes. Encontrar más memes y burlas hacia él. Buenas decisiones, hacia el que buenas decisiones, acciones y resultados por el bien del país. Dice Rocío Vázquez, tenemos al mejor presidente que haya habido en décadas. Mejor, honesto, patriota, nacionalista, valiente, humano, sensible, con una lealtad, fortaleza, contra todo tipo de ataques, injurias, calumnias, apoyémoslo. AMLO triunfo presidencial. No es por presumir, pero AMLO es lo que es. ¿Le crees a Andrés? Yo no. Tiene todo al revés. Nos miente todos los días. Pues es el presidente que más ha no mentido en el mundo. No le veo fallas a este tuit. No le encuentro falla en esa lógica. Dice AMLO triunfo presidencial, las feminazis son pagadas. Las feminazis esperando su paga en el edificio del PRI. No, bien, dice Sergio Aguayo que López y la Cuarta Transformación perdieron en las ideas y en las calles. A ver, dice Ara, López Obrador, todo tu pueblo está contigo, sabemos que tenemos al mejor presidente del mundo. No, pues bueno. Lástima que estás acabando con el país en tiempo récord. Pero está en modo avión. Vamos a leerlo. ¿Qué economía? Estancada. Feminicidios. Crimen rapante. Impacto ecológico. Desconfianza de inversionistas. Gasolinazos. Crisis de salud. Corrupción. Y lo que le sigue. Pero el señor está en modo avión. 171 empresas creadas
mágicamente. Y que al día de la como de la nada ya tuvieron contratos millonarios con oigan, eso es un tema interesante. Voy a hacer rápidamente una pausa. Se hicieron empresas de noviembre de 2018 a diciembre de 2019. 171 empresas aparecieron mágicamente para que dependencias del gobierno de la actual administración inyectaran millones de pesos en contratos directos. Pero oye, eso ya no existe en la 4T. No, y es que dicen, son transparentes. Millones de pesos. No, son nada. En los gobiernos el PRI robó más. O en los gobiernos pasados se robaban miles de millones de pesos. Pues sí, pero vamos un año, faltan. ¿Se me hace? Cinco. Se me hace que ese que Calderón creó esas empresas para hacerle quedar mal a López Obrador. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, AMLO triunfo presidencial, que los ardidos ex beneficiados de los corruptos gobiernos del PRIAN, sus trolls y Vox pagados, y la masa de idiotas inútiles desinformados que solo ven noticieros de TV, no pueden desprestigiarlo con verdades y recurren a mentiras absurdas. Saludos, pues, saludos. Gerardo Uribe Amaya. Se está cayendo el país a pedazos. Ignorante corrupto. Por el bien de México, renuncia. Has hecho más daño en tu gestión que todo el PRIAN. No puedes, no estás preparado. AMLO renuncia. Y bueno, dirán, ¿quiénes son estos, no? El objetivo del programa, y bien lo dice el nombre, es Chairos contra Fifís. Y bueno, han de decir, ay, no se paren, no hagan juego al presidente de dividir al país. Pues lo sigue haciendo con los ataques hacia la prensa, con los ataques a quienes lo critican. Y pues todo esto lo pueden ver a través de Twitter. En Twitter es el pan de cada día estar haciendo estas tendencias. Y pues si en una tendencia como lo que sucedió en el CACAS, que... Que fue una semana en tendencia. Una semana en tendencia. También porque los medios internacionales lo retomaron, hasta eso, o sea, fue internacional la tendencia, no nada más. ¿Y qué fue lo más, bueno, lo más vergonzoso es que México se dé a conocer porque tiene un presidente que dice fuchicaca? O sea, neta, es vergonzoso para el país que se dé a conocer por ese tipo de cosas, en vez que se diera a conocer que México tiene mejor presidente del mundo, por así decirlo, porque ha hecho tales cosas, tales proyectos, tales obras, tal, no. Lo que se conoce es la violencia y la inseguridad. Su gobierno transparente, que siempre él hace conferencias matutinas, esto también ha provocado que se hagan este tipo de comentarios, este tipo de guerras, en las cuales, pues sí, bots, no podemos decir otra cosa porque nos hemos metido a las cuentas, no podemos decir y asegurar que todos los que atacan a López Obrador sean personas reales. También podría ser, ¿no? Hay, y como en las marchas, también hay infiltrados y empiezan a desvirtuar todo. También en redes sociales existen las personas en las cuales pueden ser cuentas inventadas y troles, atacar al presidente. Bots, pero, sinceramente, nos hemos detectado más por el lado AMLover que por el lado donde atacan al presidente. ¿O quiénes de ustedes votaron por López Obrador? De hecho, Andy, hay una nota en laotraopinion.com.mx donde relata, nosotros lo retornamos de un columnista que escribió de una charla que tuvo con una persona que se encarga de dirigir estos grupos de bots, en la cual decía que a él se le ordenaba tirarle mierda literal a quien se le ordene. Entonces está muy buena la nota, pues ahí la pueden encontrar en La Otra Opinión. Está buenísima. Y también síganos, les recordamos las redes sociales, Twitter, @chairoscontrafifis_. En todas las redes sociales con el hashtag Chairos contra Fifís y el botón de la campanita, no se olviden, para que no se pierda ninguna de las transmisiones. Y pues vamos a los comentarios del video pasado. Ahora sí. El chico del aire nos ayudó. A ver, dice Armando Iván Salas, salúdeme. Pues le mandamos un saludo a Iván. Le mandamos un saludo a Benjamín Lara. Escuchemos estas opiniones siempre con la verdad. Ok, qué bien. Dice Alma Berta López Quintanilla, buenas noches también. Margarita Mendoza, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, dice Maris Díaz.
Gabriela, hola, hola. Hola, hola, hola. Gracias por escucharnos. A ver, es el comentario de YouTube. Dice, ¿quién es Chairo? ¿Quién es Fifi? Pues ya les comenté. ¿Quién es Fifi? Son los dos. ¿Quién está del lado Chairo? Es lo que yo nunca he sabido. Son los bonitos que salen. El Chairo es el rojo. Exacto, son los bonitos que salen. ¿Y yo soy el rojo? Ah, yo soy Chairo. Son los bonitos que salen al principio que hacen así, mira. ¡Todopoderoso! Esos son. Ni había dado cuenta, ahorita que bueno, están diciendo. Pues, ¿ya son todos? Síganos escribiendo, vamos aquí a pasar sus comentarios, qué opinan del tema, qué opinan del programa, qué opinan de todo. Sí, ya, aparte de lo del coronavirus, y pues ustedes qué piensan. Díganos qué fuentes están basando, le van a hacer caso al presidente, van a abrazar, van a saludar de besito. Abrazos, no balazos. Pues esta vez yo sí les digo, ni abrazos ni balazos. Pues nos vemos en la próxima emisión de Chairos contra Fifís. Mándenos sus comentarios y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos.